Esto es Bagur, en la Costa Brava, en Girona. Y como podéis observar, estas dos estructuras que tenemos enfrente, se trata de los altares de la civilización madre. Y como podréis observar, están orientados con las islas Medas que tenemos al final en el horizonte. Porque las Islas Medas representan un marcador astronómico. Observad cómo los altares están orientados rindiendo culto al agua y al movimiento del sol y de la luna por su orientación. Esto es el arte incomprendido de la civilización madre, obras de origen cultural que los arqueólogos han confundido y siguen confundiendo por simples casualidades que atribuyen a la naturaleza. Observad cómo es imposible que la erosión pueda crear esas estructuras, porque se trata de arquitectura y no de casualidades de la naturaleza ni de procesos erosivos. Se trata de un conjunto de templos situados en primera línea del mar, orientados hacia las Islas Medas. Observar este encaje, cómo se trata de arquitectura ciclópea y no de formaciones naturales. Los materiales que utilizan son materiales sintéticos, esto no es ninguna roca de origen natural. Esto es un templo que se halla en, como he dicho antes, en la misma playa de Bagur, orientado hacia las Islas Medas y orientado hacia el mar. Por lo tanto, se repite el denominador común de la civilización madre: culto al agua en todas sus manifestaciones y culto al movimiento cíclico de los astros. Observad los materiales que utilizaron. Ese es el pasillo de entrada que únicamente permite entrar a una persona, porque como digo, se trata de una experiencia única y personal. Pues ya lo veis, se trata de pura arquitectura y no de procesos erosivos. Y es una verdadera lástima que los arqueólogos aún no se enteren de qué va la película. Aquí tenemos una hornacina votiva. En esta hornacina se depositaban las ofrendas. Por lo tanto, se trata de un elemento litúrgico y no de procesos erosivos. Seguimos avanzando por el interior del templo. ¿Veis otro elemento arquitectónico? Clarísimo, que no se trata de ningún derrumbe. Es difícil que se derrumbe una piedra y que tenga las mismas dimensiones que en el hueco en el que cae. Por lo tanto, yo descarto que se trata de ninguna casualidad de la naturaleza. Observad los detalles de la arquitectura ciclópea de la civilización madre. Cómo se trata de arquitectura y no de casualidades de la naturaleza. Y tarde o temprano los arqueólogos y los geólogos van a perder la batalla, porque cada vez son más personas que están tomando conciencia al respecto. Se trata de arquitectura orgánica. Aquí no busquéis líneas rectas. Precisamente se trata de arquitectura orgánica porque
La arquitectura orgánica resiste como ningún otro estilo arquitectónico, pues casi todas las inclemencias. Los ángulos siempre son susceptibles de quebrar. Esta estructura representa un mamut. Esto es un mamut. Por lo tanto, aquí se fusiona la arquitectura con figuras zoomorfas. Pues este es el estilo arquitectónico de la civilización madre. No busquéis líneas rectas, una arquitectura adintelada, porque no se trata de esto, se trata de arquitectura orgánica. Y repito que se trata de materiales sintéticos, que no se trata de ninguna roca de origen natural. Yo soy consciente que pueden parecer ruinas o rocas erosionadas, pero ni se trata de ruinas ni de rocas erosionadas. Se trata del arte incomprendido de la civilización madre. Estructuras monumentales que rinden culto al agua en todas sus manifestaciones y al movimiento cíclico de los astros, porque se trata de un orden formal e inmutable. También invito a todas las personas que hayan localizado los vestigios de la civilización madre en cualquier lugar del mundo, que están invitados a entrar en el grupo de la civilización madre y su arte incomprendido de Facebook y publicar allí todas las imágenes que quieran al respecto, porque cada vez somos más personas que publicamos desde todos los lugares del mundo.